Arratsaldeon denoi, vamos a dar comienzo a esta conferencia de Isabel Soler. Isabel, os la presento brevemente, es especialista y profesora en literatura y cultura portuguesa en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado mucho sobre la época del Renacimiento, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero debo añadir que además es especialista en literatura portuguesa del siglo XX y ha traducido a varios autores. Y en lo que respecta a la época del Renacimiento, que es la que nos trae aquí, es autora de un buen número de monografías y artículos que tienen que ver particularmente con los viajes portugueses por el océano. Aquí hemos traído un par de muestras: El nudo y la esfera, Derrota de Vasco de Gama, hay más, El sueño del rey, hay otros libros. Le voy a dar inmediatamente la palabra, solo señalaré que leyendo sus obras, aparte de maravillarme por lo bien escritas que están, he aprendido dos grandes cosas, entre otras muchas. La primera, la importancia del viaje en la cultura moderna. Creo que como nadie ha descrito lo que supone para una mentalidad determinada en esa época esa experiencia de salir de viaje, y lo que luego la idea de viaje, el viaje interior, el viaje de gente emprendedora, el viaje para conocer, lo que supuso en la cultura de la época, y muy particularmente para el nacimiento de una mentalidad científica, porque el viaje invita a observar, a reflexionar, y por tanto invita al empirismo en una cultura que todavía está obsesionada con la idea de que el acceso a la verdad dependía de grandes autoridades clásicas o de la Iglesia y de una cierta abstracción. La segunda idea que he aprendido es a ver la importancia del mar, del océano, también en esta época, en la que se produce un cambio, yo creo que muy notable, de ser un espacio que separa a ser un espacio que conecta, un espacio que une, que por lo tanto va a pasar a ser ya no un espacio de horrores, sino un espacio de importancia geopolítica notable. Por decirlo de alguna manera, las lecturas de Isabel Soler nos convencen de que el océano, de que la modernidad es, entre otras muchas cosas, una cuestión de océanos. Y creo que cuestión de océanos es el título de la conferencia y por lo tanto no tengo más que darte la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Me sabe muy mal no poder hablar en euskera con ustedes. Es una lengua que me parece maravillosa. Todas las lenguas me lo parecen, pero el vasco es como de la tierra, ¿no? Es una lengua muy fuerte, muy poderosa. Y la mala educación de este país nuestro hace que no nos enseñen en la escuela las lenguas de la península y no nos enseñen a que son nuestras, de todos, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes defectos que tiene nuestro país, que no nos enseñen las lenguas de la península ibérica, el portugués entre ellas también, ¿no? Bueno, como que ya sé que aquí lo saben todo de la vuelta al mundo y lo saben todo, pues voy a arriesgarme y voy a decir algunas cosas, a ver si consigo interesarles. No es que quiera desordenar la historia y sus tiempos, pero me gustaría empezar in media res, que es como empiezan las epopeyas, porque de eso es de lo que se trata la historia del océano. Es pura epopeya, o mejor dicho, es una suma larga de epopeyas regidas por un metódico calendario que hay que cumplir a rajatabla porque es cuestión de vida o muerte. Por lo tanto, vamos a pensarlo todo como si fuera, como si el viaje, no solo el de la vuelta al mundo, que es, yo creo, la mayor de las epopeyas, el viaje oceánico, vamos a intentar entenderlo como si fuera, como si estuviéramos leyendo una epopeya. A mí me gusta mucho esta imagen, creo que a mí y a la totalidad de Portugal, es una imagen que aparece en muchas cubiertas de libros sobre viajes portugueses, sobre literatura de viajes, en general sobre el viaje oceánico luso,
Y la verdad es que yo también he tenido que reprimir muchas veces las ganas de usar esta imagen en alguna de mis publicaciones, y para compensar ese deseo pues suelo llevarme al rey Dom Manuel I de Portugal a congresos y a encuentros y a charlas. Es un compañero de viaje habitual. Debajo de el Cabo de Buena Esperanza, ya en aguas del Índico, el impresor y geógrafo Martin Balsemüller representó en una de las 12 planchas inferiores de su carta marina de 1516 al rey Manuel I de Portugal como si fuera un poderoso dios marino que cabalga las olas y domina, está cabalgando encima de un delfín. Os vuelvo a poner la imagen porque veis al rey Manuel allí debajo del Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Es este. El rey lleva ceñida la corona imperial, sostiene el cetro en la mano derecha y en la izquierda sujeta una cruz en cuyo mástil ondea la bandera de Portugal. Y sobre esa cruz reza la leyenda Cristianísimo Emanuelis Regis Portugale Victoria. Como queda explícito en el título del mapa de 1516, ese es el título, no os lo leo porque es interminable, este mapa mundi de 1516, siempre injustamente empañado o poco celebrado por culpa de otro mapa mucho más famoso de Martin Balsemüller, que es esta carta de 1507. En esa de 1516 quiso el cartógrafo Balsemüller explicar los viajes marítimos portugueses y la forma de todo el mundo conocido en su tiempo, pero al mismo tiempo, no en esta carta, en la anterior, a ver si sé, en esta, que tiene 10 años, es 10 años posterior a la de 1507, no solamente quería explicar los viajes portugueses y la forma del mundo en el año 1516, sino que también quería contrastarla con la tradición o la imagen tradicional creada por el pensamiento clásico en contraste con las novedades del mundo. El dibujo de la realidad del mundo es el metódico trabajo de los cartógrafos renacentistas, pero ese metódico trabajo, lento, cuidadoso, delicado, se está dando en un momento en el que el mundo está drásticamente transformándose, es cambiante en cada regreso de las naves. Cambia tanto el dibujo del mundo como cambia la idea del mundo a través de las noticias que van llegando con cada armada que regresa a la península. A mí me gusta pensar que el lápiz del cartógrafo es las noticias. Y que esto es así, no lo puede expresar mejor un cartógrafo portugués, que es Pedro Reinel, que dibujó este portulano en el año 1485. Es un portulano que se conoce por Pedro Reinel Mefés. Fijaros qué es lo que dice allí. Es muy bonito porque habla el mapa. Pedro Reinel me hizo o me ha hecho. Pedro Reinel me fez. Y lo que es más bonito también de este mapa es que Pedro Reinel se queda sin pergamino cuando acaba de llegar Diogo Cão a Lisboa después de haber recorrido un fragmento más de el Golfo de Guinea. Y fijaros que Pedro Reinel no tiene espacio en el mapa.
pero busca un espacio vacío para poder poner la continuación. ¿Os fijáis? A ver si sé manejar esto. ¡Ay! Bueno, no sé si esto se puede... Ah, ¿veis? Ahí, ¿veis? Bueno, me tiembla mucho el pulso porque yo soy muy temblona, pero esto es lo que vendría a continuación aquí, ¿no? Y lo bonito es que donde encuentra el espacio vacío Pedro Riñol no es en el océano, sino que es en el continente. Me sirve de ejemplo para un ejercicio que me gustaría que hiciéramos y que es que pensemos el mundo desde el mar y no lo pensemos desde tierra. Somos muy terrícolas, demasiado terrícolas. Siempre estamos pensando en el lugar donde pisamos, el lugar donde vivimos. Bueno, pues vamos a pensar el mundo desde el mar. Lo que pasa es que los mapas también enseñan que la noticia o las noticias no siempre son la novedad. O mejor, las noticias suelen ser o suelen mezclar la novedad con la antigüedad, la realidad con la verdad. Que este es un tema que a mí me ha tenido muy preocupada, que es el hilo conductor de un libro mío que se llama El sueño del rey, el conflicto que hay entre la realidad y la verdad del mundo, ¿no? Y la evidencia con el deseo. Una cosa es lo que queremos o querían que fuera el mundo y otra cosa era lo que era el mundo. Si en 1507 Waldseemüller había incluido las divulgadas navegaciones de Américo Vespucho en su edición de la Ptolemaica Cosmographiae Introductio, y para ilustrar esa averiguada nueva realidad vespuciana enriqueció el antiguo tratado clásico con el bello planisferio en el que se da nombre por primera vez a América. Si os acordáis del planisferio de 1507, pues este es un trocito de dos de las tablas y al principio de esta última tabla aparece el nombre de América, es el primer mapa en el que se bautiza a América. 10 años después, en 1516, el mismo Waldseemüller parece querer ser justo o parece querer ser más plural respecto al mundo y a sus noticias, o quizás más cauto respecto a las noticias sobre el mundo, y sutilmente hace desaparecer ese nombre de América de la nueva Carta Marina de 1516 para que el ya indiscutiblemente nuevo mundo vuelva a ser asiáticamente colombino. ¿Os dais cuenta cómo la verdad y la realidad pues son muy fluctuantes y hay 10 años de diferencia? Eso es lo que parece querer decir la inscripción situada sobre la península de la Florida, Terra de Cuba, Asie Partis. Pero un poquito más abajo, en un gran cuadro frente a las costas brasileñas, Waldseemüller da orden de llegada. ¿Veis? Brasilia, Terra, Papagali, debe poner, no lo veo bien. Exacto, y entonces pone esa cartela. Y en esa cartela, si la empezamos a leer, llegará un momento que encontraremos el orden de llegada de los navegantes a América, y el primero es Christophorus Columbus y Anuensis Primus, Petrus Aliares Secundus, que obviamente es Pero Álvarez Cabral, que fue el que llegó en el año 1500 de una manera voluntaria o involuntaria, eso no lo sabemos. En el año 1500 topó con la costa brasileña, y el tercero sería Albericusque Vespucius Tertius. Son los tres nombres que el cartógrafo considera indispensables para explicar la navegación portuguesa a la que dedica su carta en este ya bastante dibujado nuevo continente, aunque dos de ellos, el primero y el tercero,
Ambos veteranos de la escuela oceánica lusa navegaron hacia América, a esa América del año 1507 o a esa Asia Partis del año 1516 bajo estandarte castellano. Martin Balsemiller murió el 16 de marzo de 1520 y hubiera podido vivir más porque tenía unos 50 años en fechas de su fallecimiento. De haber sobrevivido un par de años más, como muchos de los más informados cartógrafos de la época, hubiera tenido acceso a las noticias geográficas que llegaron con la nao Victoria que Juan Sebastián Elcano consiguió hacer regresar a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522, tras un, como sabemos muy bien, larguísimo y doloroso periplo por los océanos del mundo. No tardaron en divulgarse por Europa esas sorprendentes noticias, por lo que muy probablemente, o al menos a mí me gusta pensarlo así, Balsemiller se hubiera puesto a trabajar en un nuevo mapa mundi, porque obviamente esta noticia del año 22 lo trastocaba absolutamente todo, y en el que quizá, también muy al sur, hubiera aparecido la imagen del emperador Carlos V, esta vez cabalgando las olas del Pacífico junto al cabo deseado que da fin al angosto y laberíntico estrecho patagónico. Quizás al cartógrafo Batista Agnese se le hubiera podido ocurrir en el año 1544, mientras reseguía con hilo de plata el viaje de la Armada de las Molucas. Aquí tenéis la parte del continente americano, aquello es el estrecho de Magallanes. En realidad, y a mí me fascinan esas casualidades que tiene la historia, el geógrafo y también médico y astrólogo y mago Lorenz Fries ilustraba en el año 1522 una nueva edición de la Geografía de Ptolomeo, tan inspirada en Balsemiller, que reproduce la imagen del rey Manuel cabalgando las olas de Buena Esperanza. Si os fijáis, es que casi es una copia un poco más imperfecta de el rey Manuel de Balsemiller. Pero en los cuadritos de su atlas que corresponden a América y a el meridión americano, pues no se acuerda o no se le ocurre dar espacio marítimo en la remota Patagonia al emperador. A mí me parece que no está muy logrado el mapa de Batista Agnese de 1544, sobre todo por la fecha, pero al contemplar esa magnitud global que está representando, a mí no me cabe ninguna duda que las Molucas se convierten en el punto final de un destino puramente hecho de océanos. 30 años antes de este dibujo de Agnese, sin nombrarlo, Balsemiller había dado espacio al Pacífico en su mapa de 1507, pero, como asimismo había hecho con América, lo hizo desaparecer en el mapa de 1516. Tal vez ahora, en su hipotético mapa de 1522, Carlos apareciera no como un dios marino al estilo manuelino, sino como el emperador de la vuelta al mundo. Quizá también hubiera insertado Balsemiller una cartela junto a la diminuta isla de Mactán, a 65 kilómetros cuadrados rodeados de arrecifes en las Filipinas. Allí murió Magallanes el 27 de abril de 1521, un poco tontamente, por confiarse, por soberbia, por presunción, por ignorancia, porque no sabía a quién se enfrentaba. Así quedó representado en la portada del segundo volumen
de las décadas de Antonio de Herrera, que se publicaron en 1601. Y a mí lo que más me sorprende de esta imagen, aparte de Magallanes muriendo solo en medio de la isla, que no fue así, murió en la playa con el agua más o menos a la cintura o a la altura de las rodillas, pero eso no tiene importancia, está aquí muriendo solo. A mí lo que me sorprende es esa representación de las cuatro naves, porque, como ya sabemos muy bien, hasta Mactán llegaron tres de las naves, ¿no? Y fueron tres las naves que cruzaron el Pacífico, la Trinidad, la Victoria y la Concepción, que los navegantes estaban a punto de abandonar por inservible, la Concepción, ¿no? Pero aquí aparecen las cuatro. Y volviendo al hipotético planisferio de 1522 de Waldseemüller, pues la cartela de Elcano aparecería por encima de Cabo Verde o junto al estrecho de Gibraltar, y hasta puede que hubiera dibujado Waldseemüller la destartalada nau Victoria, en la que ondearía el primus circundedisti me, que a partir de 1522 ostentaría el escudo de armas de Juan Sebastián Elcano. Carlos V, el César de la circunnavegación del globo, como sabéis muy bien, le dio a Elcano un escudo y una frase, además de una renta de por vida de 500 escudos de oro, que la verdad le sirvió de bien poco, porque ya sabemos que va a morir dentro de muy poco. Pero le denegó todas sus peticiones, y eran unas peticiones que lo igualaban a su capitán mayor, que lo igualaban a Magallanes: el hábito de caballero de la Orden de Santiago, la capitanía de una armada y poder llevar armas. Le quedó una frase y una pensión por casi 3 años y 70.000 kilómetros de epopeya. Fue una odisea de la que consiguieron regresar juntos, eso también lo sabéis muy bien, porque en diferentes conferencias os lo deben haber dicho. Regresaron juntos 18 de los casi 240. También sabéis que la cantidad de embarcados fluctúa según las fuentes, pero vamos a pensar que eran sobre 240 embarcados, y de la que posteriormente fueron regresando otros tripulantes de las naves de las Molucas. Hubo en total unos 93 supervivientes, y de entre todos estos, 33 merecían como mínimo una frase y una pensión: 17 españoles, de los cuales 6 eran vascos, como Elcano, 4 portugueses, 5 griegos, 3 italianos, un francés y un flamenco. Evidentemente, ninguna de estas imágenes del mundo que hemos ido viendo estaba en la cabeza de Fernando de Magallanes cuando el 20 de octubre de 1517 cruzó la frontera de Portugal rumbo a Sevilla. Es más, su proyecto nada tenía que ver con la vuelta al mundo. Por eso a veces me enfada que Elcano sí que puede estar. Los títulos de las conferencias sobre Elcano pues sí que pueden ir acompañadas de la vuelta al mundo. Pero Magallanes, pues su idea no era esa en absoluto, tampoco la del Cano, ¿eh? Eso también lo hemos de tener claro. Su proyecto nada tenía que ver con la esfericidad de la Tierra, el viaje no era ese, estaba muy enfadado y muy disgustado y se expatriaba. En realidad, para decirlo metafóricamente y obviamente a toro pasado, el viaje de la Armada de las Molucas era la culminación de un destino oceánico peninsular que había empezado, al menos en el caso portugués, un siglo antes. Y el porqué no lo pudo decir más claro en fechas muy tempranas el cronista Gómez Giannis de Zurara en su Crónica da Tomada de Ceuta, Crónica de la Conquista de Ceuta, que él escribió, el cronista Zurara lo escribió en 1450, pero está haciendo referencia a la simbólica fecha de 1415. Y ahí aparece una frase que dice: «De una parte nos cerca un mar, de otra temos muro,
en los reinos de Castela. Esa fecha, 1415, para la historiografía portuguesa es como el pistoletazo de salida de las naves del viaje oceánico. La historiografía portuguesa dice que el viaje portugués empieza en 1415, yo creo que tienen razón, porque es ahí donde empiezan todos esos viajes por la costa africana. Si nos imaginamos Portugal como un gran balcón hacia el poniente, como un Finisterre que asume la condición de final del mapa, parece inevitable dibujarle un destino oceánico a ese perfil que casi se cae del mapa de Europa. Yo creo que toda la península entera se cae del mapa de Europa. A toda la península le podríamos dibujar un destino oceánico. Eso lo sabemos muy bien los que somos costeros y nos miramos la península desde la costa. Pero contrariamente a lo que han escrito algunos historiadores, el viaje oceánico portugués no fue un proyecto preconcebido, el viaje castellano tampoco, sino que avanzó a tientas. Demasiadas veces tenemos la tendencia o tenemos la mala costumbre de dejarnos llevar por los cronistas y creernos todo lo que nos dicen los cronistas o nos los creemos casi exclusivamente. Nos creemos la versión oficial de la expansión oceánica peninsular, dejando de lado o dejando en un segundo plano las vidas dispersas de aventureros y mercaderes cuando éstas en ciertas áreas geográficas y contundentemente en la historia del viaje oceánico portugués en Oriente pues fueron las más importantes, sobre todo a partir de 1511, que es cuando los portugueses conquistan el puerto de Malaca. Las crónicas oficiales dan sensación de unidad, dan sensación de proyecto preconcebido, de plan premeditado, y eso yo creo que es una idea engañosa y tendríamos que aprender a leer las crónicas de otra manera. Pocas veces esas crónicas hablan o demasiadas veces esas crónicas pasan de puntillas por los proyectos fallidos o los éxitos fortuitos, que son los que en realidad configuran la argamasa del viaje marítimo. Eso fue el viaje, de hecho, del propio Cristóbal Colón, un proyecto fallido y un éxito fortuito. El éxito fortuito, obviamente, es lo que metió a Cristóbal Colón en la historia con mayúscula. Y lo mismo fue el viaje de Fernando de Magallanes. Y la vida del Cano fue una de esas vidas dispersas de aventurero que no hubiera tenido espacio en la historia con mayúsculas si la idea de Magallanes hubiera salido bien o hubiera salido como él la tenía planeada, pero no le salió bien. Por eso el viaje de Magallanes es un viaje fallido. Pero no es el error o el acaso lo que convirtió a estos hombres en malos, sino que son los cronistas y las competitivas políticas regias, la carrera textualmente a las Indias o lo que es lo mismo, la carrera por el comercio. Y después vendrán los historiadores y con ellos vendrán las conmemoraciones centenarias para acabar de arreglar el mito heroico y el símbolo patrio. Sí es cierto que primero Magallanes y después el Cano y los supervivientes de la nao Victoria le dieron un impensado y tajante golpe de gracia a la realidad del mundo, y tras ellos el mundo debía volver a ser pensado y necesariamente tenía que volver a ser dibujado. Sin embargo, contrariamente a lo que se suele creer, no era el mundo lo que perseguía el capitán portugués, sino que lo que perseguía era la especia. Quería llegar a ella, quería situarla en el mapa y, en consecuencia, demostrar a quién pertenecía. Esas eran sus órdenes y muchos antes que él habían recibido órdenes similares.
porque las especias, como el mármol de Carrara en las cúpulas florentinas y romanas, o la ciencia de los príncipes, que es la cartografía, las especias son la materia que sustenta los siglos renacentistas. Y de la misma manera que en aquel libro tan gordo yo reivindicaba al navegante como uno más y muy importante de los hombres nuevos renacentistas, y lo quería poner al mismo nivel que el pintor, que el físico, el médico, que el cosmógrafo, que el matemático, que el político, que el artista, que el genio, pues el navegante era necesariamente uno de los protagonistas del mundo moderno. Pues las especias tienen que ocupar también ese espacio de la modernidad. Al vaivén de la persecución de las especias, el mundo había ido transformando su realidad, había ido transformando su forma, había ido transformando sus contenidos, y no, obviamente, sin grandes sacrificios. Pero las especias que perseguía Magallanes eran las más lejanas, las más costosas, las más exóticas, también las más desubicadas de los mapas, aunque no por ello desconocidas en los mercados y en las mesas de los grandes señoras, de los grandes señores, y en las boticas de los físicos occidentales. Esta es una imagen del clavo. Él sabía dónde estaban esas especias, las había visto, sabía de su valor en los mercados orientales, sabía que llegar a ellas era cuestión de voluntad, de obstinación, de conocimiento, de información y de experiencia, y todo eso él, Magallanes, lo tenía. Sabía que le faltaba el dinero, eso no lo tenía, y también sabía que llegar a ellas era una cuestión de océanos, de varios océanos. En realidad, el constante y progresivo dibujo del mundo durante los siglos renacentistas era consecuencia de la búsqueda marítima y del hallazgo, búsqueda y hallazgo van totalmente relacionados, de los grandes mercados especieros orientales. Pero si esa búsqueda fue una de las puertas por las que Occidente entró en la modernidad, las especias no eran en absoluto algo novedoso para el saber occidental, sino tan antiguo como la historia del culto a los dioses, la historia de la ostentación de la riqueza, la historia del deseo sexual, la historia de las enfermedades o la historia de los condimentos culinarios. Las especias nutren el ADN de la historia del contacto entre Occidente y el resto del mundo. La edad y con presencia en todas las épocas han despertado el anhelo de reyes y emperadores, de físicos y botánicos, de religiosos y cocineros, de mercaderes y embajadores, de soldados y de piratas, de cronistas y cartógrafos, porque siempre han ido las especias asociadas a la riqueza, al gusto y al deseo, y de ahí deriva el comercio y la política, y sobre todo de ahí deriva la búsqueda, y la búsqueda es el viaje. Es verdad que el momento más espectacular, el momento más bullicioso en esa búsqueda, el momento del deseo más imperioso de hallar esas especias, se dio durante el Renacimiento, pero la búsqueda venía de muy atrás, y ahí la experiencia marítima de Magallanes, previa a la expedición de la Armada de las Molucas, su saber sobre la realidad del mundo gracias a los años del viaje oriental, modernizaba ese deseo al que Cristóbal Colón, tres décadas antes que el viaje de las Molucas, sin ser consciente de ello, había dado un inesperado giro geográfico. Una pregunta sería: ¿seguía Magallanes el antiguo proyecto colombino? Pues desde el punto de vista geopolítico, pues no tenía más remedio.
para llegar al clavo y a la nuez moscada bajo estandarte Habsburgo, pues no había otra opción que navegar hacia el poniente. Y ese rumbo para Magallanes iba a ser nuevo. Lo bonito de pensar de manera global en este viaje, pues es eso, ¿no? Que Magallanes iba a avanzar a tientas y era muy consciente de ello durante la mayor parte del viaje, pero también sabía que si era capaz de encontrar el paso, conseguiría llegar, casi lo consigue, a latitudes conocidas, a aguas navegadas y a puertos frecuentados. Le faltaron 608 millas náuticas, 1.126 kilómetros, como ir desde Barcelona a Lisboa, cruzarse la península ibérica. Para Magallanes, el mundo conocido estaba al final del viaje, no al principio. Oriente era el mundo conocido para Magallanes, las Indias verdaderas, allí donde el Índico mezcla sus aguas con el todavía no nombrado Pacífico. Por el contrario, la propuesta de Cristóbal Colón, primero a la corona portuguesa y después a la castellana, era puramente atlántica, porque era al otro lado de esa mar océana donde necesariamente se encontraba Oriente. Si el sueño magallánico había cristalizado siguiendo derrotas y rumbos portugueses, primero hacia el sur y luego hacia el este, circunnavegando África, el sueño colombino, junto también a su iluminado mesianismo, que es uno de los motores de su fuerza y de su ahínco por cruzar el Atlántico, pues el sueño colombino se había ido nutriendo de su experiencia mercantil en las costas de Guinea, integrado en el activo comercio portugués, y fue allí en las costas, en esos viajes hacia Guinea, donde había aprendido el sistema de navegación atlántico. A su vez, a lo largo de todos esos años guineanos y madeirenses, él estaba casado con una noble madeirense, el proyecto de Cristóbal Colón también se había podido ir alimentando del conocimiento de otras propuestas que durante la década de 1480 se habían ido presentando ante la corona portuguesa. El mismo año 1488, el mismo año en el que Bartolomeu Díaz consigue circunnavegar el continente africano, el rey Don Juan II mandaba hacia el oeste dos carabelas bajo el mando del flamenco Ferdinand van Olmen, que nunca consiguieron regresar. Unos años antes, en 1484, el madeirense Fernão Domingues do Arco consiguió del rey el título de capitán para volver a una tierra que decía haber descubierto hacia occidente. Dos años después, el también madeirense João Afonso do Estreito y el flamenco afincado en las Azores Fernão Dulmo recibían cartas regias que les autorizaban a adentrarse en el Atlántico hacia Poniente para poblar unas tierras que se identificaron con la medieval Isla de las Siete Ciudades, cuya búsqueda ya había sido planeada 10 años antes por Fernão Telles de Meneses. En esa expedición, la de Fernão Dulmo, participó el comerciante, astrónomo y geógrafo alemán Martin Behaim, tras la cual mandó confeccionar un globo terráqueo, el más antiguo que se conserva, que reproducía los avances de los viajes marítimos y en el que no se advierte ningún obstáculo entre Europa y Cipango. Las Indias estaban al otro lado del océano. Tentativas expedicionarias por el Atlántico las hubo y muchas. De hecho, entre 1457 y 1506 hay registrados 10 casos de donaciones de islas imaginarias. Es decir, de islas que existían en el por la corte portuguesa, donaciones portuguesas de la corte portuguesa. Islas que existían en el imaginario, pero que también existían en las cartas y en los mapas, aunque nunca habían sido
encontradas. Desde el portulano de Angeli Dulcert de 1339, en el que aparece la ínsula Brasil o la isla de San Brandani, pasando por la carta náutica de Guillem Soulé de 1380 y de 1385, esta sí que os la he traído, porque además este señor se llama como mi abuelo, Guillem Soulé, y por eso me hace ilusión, mucha ilusión este mapa, ¿no? Pues aquí aparecen casi todas. Aparece Capraria, Lowo, Ínsula Brasil, San Brandán, y se repiten también en el planisferio becario de 1426, que es este. No se ven muy bien, pero es muy bonito ver todos aquellos barcos que se salen del mapa prácticamente, y las islas, esas islas imaginarias que esos barcos andan buscando por ahí. En el de Zuane Pizzigano de 1424 ya aparece la isla de Antilia, que dará nombre a las Antillas y también fue llamada Isla de las Siete Ciudades. Y esta todavía aparece, esta isla de las siete ciudades todavía aparece en el Piri Reis de 1513 y hasta en el Abraham Ortelius de 1570, con la isla Brasil y la isla de San Brandán. 1570, el mundo se ha dibujado muchas veces ya en 1570. Lo que quiero decir es que muchos en Portugal pidieron licencia para llegar a esas islas cuya geografía se mezclaba con las otras ya existentes desde hacía mucho tiempo: Madeira, os Azores, las Canarias, Cabo Verde, y mucha información circulaba por los muelles de Lisboa, a la que tuvo acceso Cristóbal Colón y pudo tener acceso durante una larga etapa de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en Castilla el proyecto colombino fue indiscutiblemente vanguardista, pero no lo era tanto en Portugal, por tener el océano allí delante, abierto al horizonte, y por llevar ya muchas décadas navegando en él rumbo a las costas africanas, también a Madeira, también a las Azores. Parece, aunque hay documentos pero no cartografía, que las Azores y Madeira ya habían sido descubiertas, o sin colonizar, pero sí descubiertas muy a principio del siglo XIV. En cualquier caso, demostró ser perseverante Cristóbal Colón, porque pasaron 8 largos años desde que en 1484 la Junta de Matemáticos del rey portugués desestimó su propuesta por inviable geográficamente, hasta que finalmente, y tras haberla rechazado 2 veces, el 17 de abril de 1492, los reyes católicos se comprometieron con el futuro almirante en las capitulaciones de Santa Fe. A su vez, si el proyecto magallánico sigue los rumbos geográficos colombinos, cabe matizar algunas circunstancias, algunos tiempos y espacios, algunos motivos que distancian los fundamentos de ambos viajes. Cuando en 1493 empezaron los encuentros diplomáticos previos a la Comisión de Tordesillas, los reyes católicos, por muchas bulas papales que poseyeran, que eran 5 por si fuera poco, tenían una escasa idea de aquello que debían defender. Por su parte, Cristóbal Colón, que no estuvo en Tordesillas, tenía claro que aquel océano que un año antes había cruzado bañaba las orientales y marcopolianas costas de Catay y de Cipango. Pero para Portugal, la cuestión no era tanto un problema de tierras, como lo planteaba Castilla, sino un problema de océanos. El Atlántico hacía décadas que era la ruta de acceso a los 3 grandes productos africanos, que son el oro, el marfil y los esclavos. Y también era el Atlántico un más o menos cómodo sistema de vientos y de corrientes que permitía descender hacia el Cabo de Buena Esperanza.
había que salvaguardar ese descenso, porque asegurarse ese descenso era asegurarse la manera de llegar a Oriente. Tras Tordesillas, para Portugal el Atlántico iba a ser, se iba a convertir en una vía rápida de acceso a las costas de circunscripción portuguesa en el Nuevo Mundo, hacia esa Terra da Vera Cruz, que es como la llamó Pero Álvares Cabral cuando aparentemente por casualidad la tocó en el año 1500. Pero a partir de la llegada de Vasco de Gama a la India en el año 1498, junto al oro y los esclavos del Atlántico, el Índico y el Pacífico empezaría a representar todo lo demás. Y todo lo demás era el marfil de Quilua, el terciopelo de Persia, el algodón de Cambay, los diamantes de Vijayanagar, las perlas de Ceilán, el ámbar de las Maldivas, el azúcar y el arroz de Bengala, los rubíes de Myanmar, la pimienta y el alcanfor de Sumatra, el sándalo de Timor, la nuez moscada y el clavo de las Molucas, las sedas y las porcelanas de China, la plata de Japón. Todos esos contenidos oceánicos describiría el meticuloso Tomé Pires en su Suma Oriental, obra de un temprano 1512-1515, donde se explica con detalle el mundo económico oriental y se demuestra que el Índico y el Pacífico están conectados desde hace siglos y que son los océanos las verdaderas autopistas de conexión del mundo, porque el Pacífico y el Índico, por esas rutas marítimas, llega todos estos productos a los mercados europeos. La existencia de esas riquezas, obviamente, ya se conocían en época de Tordesillas. Lo que no se sabía era cómo llegar a ellas, por mucho que Cristóbal Colón creyera haber estado allí. En cualquier caso, las del Índico y el Pacífico eran riquezas incomparables por las que había que luchar, tanto en Oriente como desde Occidente. De ahí que el primer gobernador de la India y fundador del Estado portugués de Oriente, Afonso de Alburquerque, se dedicase, nada más llegar allí en el año 1503, a recabar información y a conquistar los principales puertos del Índico y del comercio internacional. De hecho, los consiguió conquistar todos menos uno, Adén, que es la puerta del Mar Rojo. ¿Lo veis? Igual lo puedo señalar aquí. Ah, no, no aparece aquí. No sé cómo lo he hecho antes. Aquí es esto, Adén. Aquí está Hormuz, que es una isla muy pequeñita que cierra el Golfo Pérsico, que la conquistó en 1507. Tres años después ya controla toda la costa Malabar, que es la costa occidental de la India, y la deseada Malaca, el paso hacia Extremo Oriente y el Pacífico, la posición idónea para dominar el Golfo de Bengala, Insulindia, Indonesia y el sur de la China, cayó en el año 1511. Testimonio de todo esto fue Fernando de Magallanes, que el 25 de marzo de 1505, y en calidad de hidalgo de la Casa Real, que esto es una cosa muy complicada, no se sabe muy bien qué quiere decir hidalgo de la Casa Real portuguesa, porque es complejísima la Casa Real portuguesa, pero creo que puedo saber más o menos qué quería decir hidalgo de la Casa Real, pues había embarcado en ese año 1505 con su hermano Diego de Souza. Ya sabemos que los hermanos de Magallanes no usaban el nombre paterno, usaban el nombre Souza de la madre, su hermana sí, Isabel de Magallanes, y él como primogénito usaba el nombre del padre. Pues se iban, Diego y Fernando, en la armada del que iba a ser el primer virrey del Estado de India,
don Francisco de Almeida. Y una vez en la India participó de un montón de expediciones, la conquista de Goa, las más importantes fueron la conquista de Goa y la de Malaca al servicio de Afonso de Alburquerque. En 1505 se había embarcado en Lisboa, se había embarcado también como escudero su íntimo amigo Francisco Serrão, un personaje amigo íntimo de Magallanes, pero un personaje fundamental no solamente para la historia entre Portugal y las Molucas, sino para el proyecto futuro de Magallanes en Sevilla a partir del año 1519. Magallanes navegó por Oriente, como sabemos muy bien, desde 1505 hasta 1513. Y esos fueron años cruciales de aprendizaje tanto de puertos comerciales y conquista de esos puertos comerciales, como de aprendizaje del origen de los productos mercantiles. Y comprendió Magallanes también que los océanos eran las vías por donde el flujo económico oriental se dispersaba, no solamente por Oriente y Extremo Oriente, sino por el mundo entero, por el mundo conocido entero, es decir, por Europa también. Tordesillas era para Portugal una cuestión de océanos. Pero el proyecto colombino no estuvo marcado por la contundente línea del meridiano atlántico, que a partir de 1494 iba a demarcar el mundo, sencillamente porque el viaje de Cristóbal Colón, el primer viaje, es anterior al tratado y el tratado es consecuencia de ese primer viaje. Por el contrario, el proyecto de la Armada de las Molucas ya partía de ese acuerdo y asimismo partía del conflicto por el generado, que repercutía no tanto en las delimitaciones del meridiano, por tanto del Atlántico, sino en la inexactitud demarcativa del contrameridiano. Este mapa es un mapa maravilloso que normalmente la mayoría de los catálogos, de los programas, de las charlas, de los historiadores, pues normalmente se enseña mucho más hacia Occidente, porque lo que interesa generalmente es esa línea que tenéis, que casi he sacado de la foto, ¿la veis, verdad? Esa es la línea del Tratado de Tordesillas, según este maravillosísimo mapa que es el Cantino, un mapa comprado por un, vamos a llamar embajador, aunque también le podríamos llamar espía italiano, Cantino, del duque de Ferrara. Lo compró barato, por 12 ducados de oro, y es uno de los mapas más maravillosos de la cartografía portuguesa. Lo compró en el año 1502, lo iba a decir al revés, 1502, y por eso ese mapa, que es anónimo y no está fechado, pues se suele fechar en el año 1502. Es un mapa maravillosísimo. ¿Y qué es lo? ¿Por qué no he colocado el Atlántico aquí? Pues porque lo que hay desde la línea de Tordesillas hacia Oriente es propiedad de Portugal, y según el Tratado de Tordesillas, es decir, el mundo entero. Y lo que hay a partir de la línea hacia Occidente, pues es lo que le toca a Castilla. ¿Qué pasa? Pues que este mapa no marca el contrameridiano, lógicamente, porque en el año 1502 pues a nadie le importa el contrameridiano. Si el meridiano en realidad había facilitado el acceso portugués a Oriente, el contrameridiano empezaría a causar serios problemas. No tanto a medida que desde Goa las naves portuguesas progresan más hacia el este, sino en el momento en el que España se empieza a interesar por aquellas imprecisas latitudes. Y eso ocurre justamente a partir de la propuesta de Magallanes ante el futuro emperador Carlos a principios de marzo de 1518 y en Valladolid. De pronto, el contrameridiano adquiere
el protagonismo que hasta este momento había ostentado esa tajante línea atlántica, porque además del acceso al lucrativo clavo y a la nuez moscada, la manera de convencer al rey Carlos de que aceptase su proyecto era demostrar a que las Molucas le pertenecían a él, al futuro emperador, y que se encontraban en la parte española del contrameridiano y no en la parte portuguesa. Este era el motivo del viaje. Sin embargo, en fechas del tratado, por mucho que existiesen, ni se podía entender la realidad de la inexistente, y lo estoy pronunciando en cursiva, América, ni se podía saber dónde estaban las Molucas. Para España, el archipiélago no era real, ni siquiera en el año 1522, cuando arriban los supervivientes de la nao Victoria, ni en las discutidas resoluciones del Tratado de Zaragoza de 1529, por las que el rey Don Juan III compró aún ya en el año 1529 desinteresado Carlos V el derecho sobre unos territorios que en realidad ya le pertenecían, bueno, le pertenecían según el Tratado de Tordesillas. Para Portugal, por el contrario, el archipiélago era real desde la expedición de António de Abreu, que desde Malaca recorrió las islas indonesias desde noviembre de 1511 hasta mediados de 1512, y en esa expedición es mucho más que probable que participara Magallanes, y en la que seguro participó su amigo Francisco Serrão. Este es uno de los grandes, de las grandes incógnitas que suscita la experiencia biográfica de Magallanes. Saber si realmente Magallanes embarcó en una de esas tres naves que en 1511 Afonso de Alburquerque mandó a cargo de António de Abreu a las Islas del Clavo, las Molucas, les llamaban las Islas del Clavo, y a las Islas de la Nuez Moscada, que era Banda. Entre los pocos nombres que han quedado recogidos, los mandos, los pilotos y poco más, sí sabemos que era una expedición formada por 120 hombres. Entre la lista de los pocos nombres que se recogen no aparece el de Magallanes, pero Francisco Serrão capitaneaba el Sabaya y su piloto era Gonzalo de Oliveira, y Simão Afonso Bisagudo gobernaba una carabela y su piloto era Francisco Rodríguez. Y digo estos nombres porque nos acordemos de ellos. También es verdad que el cronista Fernão López de Castañeda, que es un cronista viajero, es un cronista que escribe desde la India, por lo tanto no es un cronista oficial. Castañeda es cronista oficial, pero no es un cronista oficial de gabinete que escribe en Lisboa, sino que es cronista viajero. Hay pocos de estos, verdaderamente hay muy pocos. Pues Fernão López de Castañeda da a entender abiertamente que Magallanes estuvo allí y dice: o mesmo Fernão de Magalhães fora testemunha del viaje de António de Abreu, tendo a certeza onde aquelas ilhas yacían. Por lo tanto, si... Y hay otros testimonios que aseguran que Magallanes sí participó de esta armada. Parece que Alburquerque les ordenó que explícitamente que no hicieran el pirata y que causaran buena impresión. Y aparte del extenso racimo de islas en las que estuvieron, navegaron unos 4.000 kilómetros, y el clavo y la nuez moscada que cargaron en Banda antes de regresar a Malaca, lo más interesante para la biografía de Magallanes es que su amigo Francisco Serrão naufragó en las deshabitadas islas de Tartarugas, que es Nusa Penju, en el archipiélago de la Cipara, y no regresó con António de Abreu.
Parece que los náufragos pasaron allí 2 meses hasta que se apoderaron de una nave, consiguieron llegar a Amdón y de allí a Ternate, y dice el cronista Antonio Galbao que allí se quedaron los portugueses 7 u 8 años. Y más tiempo también se quedaron, porque aunque se les esperaba en Malaca y hasta se les fue a buscar, Francisco Serrão no se movió de las Molucas hasta el día de su muerte, que fue en 1521, y desde allí fue escribiéndole cartas a Magallanes y esperando su llegada mientras se ganaba la confianza del rey de Ternate y adquiría libertad total de acción por allí. No era tan infrecuente esto, ¿eh? Portugueses dispersos que se quedaban en las islas y de allí ya no se movían, y entonces traficaban totalmente al margen del Estado portugués de Oriente. Que el nombre de Magallanes no conste entre los pocos que figuraron anotados, de entre los que formaban parte de la expedición de Antonio de Abreu, pues no quiere decir que no hubiera embarcado. Puede que hubiera ido, pero que no desempeñase ningún cargo importante ni protagonizase ninguna acción destacable que valiera la pena registrar, como si aparece su nombre, por ejemplo, en la península del Gujarat o en las acciones en el Gujarat de la India o en Quilua o en Zanzíbar o en otros lugares va apareciendo el nombre de Magallanes. Aquí no. También cabe la hipótesis de que sí se hubiera dispuesto de esta información y que apareciera registrado en algún documento, pero que, vistas las posteriores consecuencias para Portugal y para España de la experiencia oriental del portugués, pues que se hicieran desaparecer o que no quedasen recogidas en el archivo de la casa, de la Torre do Tombo de Goa. Goa es la capital del Estado portugués de Oriente. Siguiendo en el ámbito de las suposiciones, dado el carácter ambicioso de Magallanes, pues a mí me cuesta muchísimo pensar que se hubiera quedado en Malaca, aunque Malaca es un enorme mercado internacional en el que se puede hacer mucha cosa, pero estoy segura que Magallanes no se hubiera quedado en Malaca mientras zarpaba una gran expedición en busca de una de las especias más raras, más caras, más difíciles de adquirir de la época, y en la que además iba su íntimo amigo Francisco Serrão. En cualquier caso, si Magallanes fue realmente a banda en esa armada, no se quedó con su amigo Serrão, ya no se volverían a ver nunca más, sino que regresó a Malaca con Antonio de Abreu, y también con Abreu abandonó Malaca en enero de 1513 hasta Cochín, donde juntos embarcaron de regreso a Portugal. Magallanes se llevaba de Malaca a su criado malayo Enrique. Lo importante es que Portugal hasta tenía las islas Molucas dibujadas desde el año 1513, gracias a los mapas que el piloto Francisco Rodríguez incluyó en su libro. Son estas. Basados en los mapas del Atlas de Francisco Rodríguez, algunos de ellos están basados en unos mapas que encontró en Malaca, elaborados por un piloto javanés. Y lo bonito también es que, ¿veis? Las islas, las Molucas son las que están pintadas en azul. Lo bonito también es que el libro de Francisco Rodríguez llegó a Lisboa en 1516 junto con una copia de esa valiosísima suma oriental del botánico y feitor de Malaca, Tomé Pires, antes, por tanto, de que Magallanes se instalara en Sevilla. Pero que en Lisboa pudieran saber la forma y el número de las islas de las especias no quiere decir que fueran capaces de colocarlas a un lado o a otro del contrameridiano. Cabe puntualizar, además, qué se entendía en aquella época por el maluco. Seguro que os lo han
contado en algunas de las conferencias anteriores a la mía, qué entendían los portugueses en el año 1512 por el Maluco. Pues era un concepto geográfico ambiguo y genérico que comprendía un gran archipiélago indonesio conocido por Maluco, y que llegaba y que muchas veces incluía en los mapas con los que navegaban los portugueses, muchas veces incluía hasta las Filipinas dentro de ese enorme conjunto que era el Maluco. Después, ya avanzado el siglo XVI, los documentos fueron siendo más concretos y las Molucas se redujeron a las 5 islas de las que se podía obtener el clavo, islas en las que Magallanes no había estado en esa expedición de Abreu, pero que conocía muy bien por las cartas que había ido recibiendo de su amigo Francisco Serrão. Pero faltaba mucho para llegar allí. Primero había que vencer un enorme obstáculo, porque eso era lo que era América a principios del siglo XVI y concretamente en 1519, un problema geográfico insalvable. Y asimismo era un problema mental, es decir, era un conflicto para la ordenación del mundo establecida por el pensamiento occidental. En cualquier caso, también en ese año 1519, América ya es América y había dejado de ser totalmente Catay y Cipango. Sin embargo, tanto la realidad de América como la del mundo entero eran dos ideas imposibles de imaginar en 1492 o en 1521. América, aunque ya había sido nombrada, todavía no era una realidad asimilable por el pensamiento occidental ese 6 de septiembre de 1522, cuando la única nave superviviente de la armada de Fernando de Magallanes se acercaba sin su capitán mayor a Sanlúcar de Barrameda. América era un enorme rompecabezas por hacer, en el que con falta de firmeza se habían ensamblado las costas venezolanas a las brasileñas o la Florida de Gaspar Corte Real y después de Ponce de León al Mar del Sur de Núñez de Balboa. La obsesión por encontrar el paso que debía unir el Atlántico y las aguas de las Especias había empezado muy temprano, en 1501, cuando la flota portuguesa en la que navegaba Américo Vespucho buscaba un paso occidental hacia Oriente. Se daba inicio así a una larga saga de navegantes que recorrieron el continente americano de norte a sur y de sur a norte. De hecho, a eso iba el propio Cristóbal Colón en su cuarto viaje a América en abril de 1502, cuando apenas le quedaban 4 años de vida. Pero aunque la búsqueda del paso era perseverante y contribuía a tomar conciencia de las dimensiones continentales del Nuevo Mundo, cuando Magallanes soltaba amarras en Sevilla, apenas se había dibujado el mapa, apenas se había colocado en el mapa Río de la Plata y las costas mexicanas y panameñas y Terranova y El Labrador eran tierras emplazadas en un espacio abstracto, aunque eran lugares muy frecuentados por vascos y por portugueses desde hacía siglos. Y aunque en 1522 la hubiera circunnavegado, ni siquiera los 18 supervivientes de la nao Victoria eran capaces de entender las dimensiones de la redondez de la tierra, porque la habían navegado a ciegas, como náufragos perdidos en pura lucha por la vida. Ni Cristóbal Colón ni Magallanes consiguieron materializar sus proyectos. El genovés no llegó a la India, aunque sí llegó a sus Indias, ni el portugués a las Molucas, o no llegó por la ruta castellana, ni consiguió demostrar a qué lado del contrameridiano de Tordesillas se encontraba el archipiélago. Sin embargo, el valor de sus fracasos es extraordinario, porque no se asienta, o no solo, en su empeño, sino en la trascendencia de su búsqueda y en la consecuente realidad
encontrada, la paulatina, progresiva, lenta aparición de un grandioso e impensado continente y la revelación de la verdadera dimensión del mundo, además del descubrimiento del mayor de los océanos del planeta. Con el tiempo, sus viajes y ellos mismos acabaron por ser también otra cosa: símbolos identitarios nacionales, personajes principales del teatro geopolítico internacional, eslabones cruciales de una larga carrera especiera por los océanos del mundo, culpables del rico desarrollo de la bella cartografía jurídica, armas para el poder de los estados. Junto a la resistencia heroica de la nao Victoria, el nombre de Magallanes va indefectiblemente ligado a la vuelta al mundo. Sin embargo, sus descubrimientos fueron otros. Fueron un frío que jamás se había sentido en el por europeos en el hemisferio sur. Por un viento que tampoco no se había experimentado, los 50 rugientes que dan la vuelta al mundo sin ningún obstáculo que los pare. El tercer descubrimiento fue el hallazgo del desolado estrecho en el meridiano americano y el cuarto descubrimiento fue el ser capaz de cruzar el mayor de los océanos del planeta. Su hazaña pasó primero por una gran traición a su rey y ya en el mar por una enorme crueldad en la bahía de San Julián. También pasó por la fuerza de la voluntad y por el sufrimiento al límite. A mí me gusta imaginarlo obsesivo, tenaz, seguro de sí mismo, soberbio, orgulloso, autoritario, violento, exigente, intransigente. Ni el capitán mayor ni el emperador de la Vuelta al Mundo pudieron llegar a pensar nunca que aquel estrecho helado e inclemente, el lugar más bello y más cartografiado del planeta, iba a hundir definitivamente la omnipotente imago mundi que había gobernado el pensamiento occidental durante siglos. Cabe imaginar que de haber podido dibujar una vez más la realidad del mundo, si hubiera sido consciente de ello el cartógrafo Balsemiller cuando, metódico, hubiese trazado los perfiles del estrecho y hubiese dado lugar a la pequeña y remota isla de Mactán en su nuevo e innovador planisferio de 1522. Lo dejamos aquí. Muchas gracias.